otros 365 días para ser más culto. Día 6, semana 5, deportes. Babe Ruth. El 6 de mayo de 1915, George Herman Babe Ruth anotó su primera carrera completa o home run en una de las grandes ligas. En aquella época, pocos repararon en que era un hecho revolucionario que alteraría el rostro de los deportes estadounidenses. Cuando Ruth consiguió aquel primer home run, era un excelente lanzador zurdo de los Red Sox de Boston, pero pronto se convertiría en un héroe internacional. Y podría decirse que en el jugador más influyente de la historia del béisbol como bateador zurdo de los New York Yankees. Antes de Ruth, en la época en que los bateadores avanzaban una base sin batear, porque el lanzador solía golpearlos con la pelota, los home runs se producían con poca frecuencia. Por el contrario, los equipos se concentraban en ir marcando carreras base a base, de una en una, bateando deliberadamente a un lugar próximo o robando bases. Así, en 1919, cuando Ruth se anotó 29 home runs con los Red Sox, con lo que batió el récord de 27 de la primera liga establecido por Ned Williamson en 1884, causó sensación y catapultó él solo al béisbol hacia la edad moderna. No obstante, después de aquella temporada, el propietario de los Red Sox, Harry Fraze, asediado por la falta de liquidez, vendió a su jugador estrella a los New York Yankees por $125,000. El acuerdo tuvo consecuencias trascendentales para ambos equipos. Ruth convirtió a los Yankees, que jamás habían ganado una serie mundial antes del traspaso, en un puntal legendario de este deporte. Los Red Sox, por el contrario, no volverían a ganar otra hasta pasados 86 años. En 1920, su primera temporada con los Yankees, Ruth anotó 54 carreras completas. El segundo mejor bateador de aquel año que consiguió más carreras, George Sisler, hizo 19. Al año siguiente, atizó 59, mientras registraba también un promedio de bateo de 378 con 171 carreras impulsadas. En su temporada más célebre, la de 1927, consolidó el célebre equipo de los Yankees apodado Murderer's Row, o pelotón de fusilamiento, y anotó 60 home runs. Ruth finalizó su trayectoria con un total de 714 home runs, después de haber batido además otras docenas de récords. También contribuyó a que los Yankees obtuvieran 7 ligas y 4 series mundiales, 1923, 1927, 1928 y 1932. Pero Ruth no fue solo un jugador de béisbol decisivo, también fue una personalidad legendaria, conocida por sus desmedidos apetitos, de perritos calientes, de cerveza y de mujeres, no necesariamente en ese orden, y sus proezas a menudo míticas fuera del terreno de juego. Sus accidentes de coche, aventuras amorosas, enfermedades y papeles en Hollywood, y casi cualquier otra faceta de su vida, producían titulares de prensa, con lo que presagió la era en la que se consideraría celebridades nacionales a los deportistas. Otros datos de interés. 1. El apodo de Ruth nació en 1914, cuando firmó su primer contrato profesional con 19 años con los Baltimore Orioles, un equipo de las ligas inferiores. En un entrenamiento de la primavera de aquel año, sus compañeros de equipo decían que era el niño, o bebé, o babe, del propietario del equipo, Jack Dunn, y el nombre cuajó. 2. En 1920, el primero que pasó Ruth en Nueva York, los Yankees duplicaron la asistencia al campo y se convirtieron en el primer equipo que atrajo a más de 1 millón de seguidores en una temporada. 3 años más tarde se inauguró el Yankee Stadium, conocido también como el pabellón que construyó Ruth. 3. Ruth jugó en una era de vistosas crónicas deportivas y se hizo acreedor de infinidad de apodos, de los que los más famosos fueron el Bambino y el Sultán del Golpe. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el día 35. Chaito.